Este monitor país corresponde al primer lapso del mes de agosto. ¿Okay? Vamos a presentar fundamentalmente el reporte electoral correspondiente a las elecciones presidenciales del 2002, del próximo octubre de 2012. Se realizaron 1.500 entrevistas directas, en una mezcla de entrevistas directas en hogares y mediante base de datos telefónicas. Es un diseño estratificado. Se respetan las variables de control por sexo, nivel socioeconómico, educativo, de manera que la muestra sea representativa de la sociedad venezolana, de la estructura social venezolana. El error muestral es 2.7 y el levantamiento de campo se realizó entre el 28 de julio y el 5 de agosto pasado. Resultados. Rumbo del país. Le preguntamos a los venezolanos si el país, si considera que el país va por buen camino o va por mal camino. En mayo del 2012, el 48% de los venezolanos pensaba que el país iba por buen camino. Hoy, el 51% de los venezolanos piensa que el país va por buen camino. Hay un incremento de unos 3 puntos entre mayo y agosto. Y es una tendencia que viene en ascenso. ¿Sí? La mayoría de los venezolanos, por lo menos hoy, la mitad de los venezolanos piensa que el país va por buen camino. Y un 39% piensa que va por mal camino. ¿Sí? Hay un 10% que no responde, que no tiene opinión. Evaluamos los niveles de aprobación de la gestión del presidente Chávez. Lo evaluamos en términos generales y lo evaluamos también por área de desempeño. ¿Okay? Este es un indicador muy importante porque históricamente han coincidido los niveles positivos de evaluación de la gestión del presidente Chávez con la votación real que ha obtenido en los distintos procesos electorales del 2004 hasta acá. A veces sorprende cómo los niveles de aprobación coinciden con la votación real, y los vamos a ver ahora. Evaluamos el desempeño del presidente en materias como la vivienda. Hoy 7 de cada 10 venezolanos aprueban la gestión del presidente Chávez en materia de construcción de vivienda. Disminuye un 4% con relación a junio. ¿Okay? Un 25%, es decir, 1 de cada 4 venezolanos desaprueba la gestión en materia de vivienda. Preguntamos sobre educación. Y el 65% aprueba la labor del presidente en esta área. Se mantiene una tendencia también a la alza en la valoración positiva, aunque de junio a agosto baja 2%. 1 de cada 3 venezolanos desaprueba la gestión del presidente en esta área, en materia de educación. Preguntamos también a los venezolanos, ¿cómo califica la gestión del presidente con respecto a la salud? Y el 59% tiene o aprueba la gestión del presidente en materia de salud. Un 38% desaprueba la gestión del presidente en salud. Se viene incrementando, aunque hay una ligera baja de junio a agosto de 2 puntos. Sin embargo, prácticamente 6 de cada 10 venezolanos aprueban la gestión del presidente en salud. En vivienda, educación y salud es donde encontramos los niveles más altos de aprobación. Digamos que esas serían las fortalezas. En esas áreas el presidente tiene fortalezas claras con relación a la gestión a su gestión. 52% aprueba la gestión del presidente en relación al abastecimiento de alimentos. En octubre del año pasado la aprobación apenas alcanzaba el 39%. En esta área hay una mejora significativa en la percepción positiva de la gestión del presidente. ¿Okay? Entre junio y agosto apenas disminuye 2%. ¿Okay?
mantiene una tendencia positiva en relación al abastecimiento de alimentos. En los últimos meses, el gobierno ha hecho esfuerzos evidentes en abastecer, sobre todo de alimentos, los mercados nacionales. Y los niveles de abastecimiento han mejorado significativamente. Esto tuvo un impacto en esta área, el abastecimiento de alimentos tuvo un impacto negativo en la votación oficial en las pasadas parlamentarias del 2012. Empleo. 51% de los venezolanos aprueba la gestión del presidente Chávez en materia de empleo, a pesar de que el empleo para los venezolanos es el segundo problema más grave después de la inseguridad y en los mismos niveles del alto costo de la vida. Pero la gente percibe que hay una mejora, o por lo menos la mitad de los venezolanos perciben o aprueban positivamente la gestión del presidente en empleo. Se mantienen los mismos porcentajes de aprobación con relación a junio pasado. Un 45% desaprueba la gestión en materia de empleo. Junto con abastecimiento de alimentos, está entre los niveles de desaprobación más altos. Inseguridad. 53% desaprueba la gestión del presidente en materia de inseguridad. Solo un 45% aprueba la gestión del presidente Chávez en esta área. Aquí tenemos un país polarizado, muy claramente polarizado con relación a la evaluación en esta materia. Una materia que tiene un impacto importante, sobre todo sobre la emocionabilidad, sobre los niveles de angustia, de neurosis de la sociedad venezolana. Este junto con el desabastecimiento de alimentos. Costo de la vida. Es el segundo problema junto con el desempleo, o forma parte de los tres problemas más graves que la opinión pública señala. Junto con inseguridad y desempleo, costo de la vida. De hecho, el 55% desaprueba la gestión en esta materia. 55%. Solo 4 de cada 10 venezolanos aprueba la gestión en esta materia. Aquí ya entramos en el terreno de las vulnerabilidades, ¿no?, que tiene la gestión. Suministro eléctrico. Es el área donde vemos una percepción positiva, o que ha mejorado la percepción positiva con relación al suministro eléctrico. 46% aprueba la gestión del presidente Chávez en relación al suministro de electricidad y un 51% la desaprueba. Pero hace apenas 2 meses el 39% aprobaba la gestión del presidente Chávez en suministro eléctrico, o sea que sube 7 puntos porcentuales en mes y medio, 2 meses. Aquí hay una mejora importante. Esto por área.